Hola, muy buenas tardes. Creo que estamos online ya. Sí, efectivamente. Muy bien, primero agradecer a todos los presentes por participar en esta charla técnica. Yo represento a la empresa SMA. SMA es una empresa alemana con más de 40 años de presencia en el rubro de energías renovables. Está dentro de los grupos dentro del grupo de especialistas líderes mundiales en tecnología de sistemas para aplicaciones fotovoltaicas. Tenemos una gama de productos súper amplia que incluye variedad de inversores y soluciones integrales para plantas fotovoltaicas de toda clase de potencia y para todos los segmentos, residencial, comercial y grandes plantas también. Los inversores de SMA se utilizan en más de 190 países de todo el mundo y las innovaciones tecnológicas de SMA, premiadas en varias ocasiones, están amparadas por más de 1.600 patentes y modelos registrados. En Chile tenemos un equipo en la región que cubre toda la región de Sudamérica, un equipo bien completo, tanto por el lado de ventas como de servicios. Y los invito obviamente a que al final de la charla, hoy durante el día y mañana también que continúa este evento, puedan pasar por nuestro stand virtual. Allí tienen la opción de mail y pueden entrar en contacto con nuestro equipo sin ningún problema para aclarar cualquier duda. Lo mismo respecto a las preguntas que no podamos terminar de contestar al aire al final de la charla técnica. Las que queden pendientes las pueden enviar a través de la opción de mail en nuestro stand virtual. Y vamos a pasar ahora con la charla técnica, efectivamente. Quien la va a presentar es José Luis Villalobos. Él es nuestro Application Engineer y Project Manager para SMA Sudamérica. Y la charla es sobre la evolución de las tecnologías en sistemas fotovoltaicos, desde el rastreo MPP a 100% renovables basado en inversores. José Luis, te doy el paso entonces para que puedas partir. Gracias, Aline, y muchas gracias a todos los participantes, ya será por permitirnos dar esta charla técnica. Bueno, en esta oportunidad, como lo dijo Aline, vamos a exponer un poco sobre la evolución de las tecnologías fotovoltaicas desde que se creó la primera celda y nos enfocamos en el rastreo del punto máximo de potencia en cuanto al voltaje y la corriente que nos proveen los módulos fotovoltaicos hasta llegar a lo que queremos en el futuro, que es tener un sistema que sea 100% renovable basado en inversor. Para ver un poco cómo fue la evolución de las tecnologías en los sistemas fotovoltaicos, vamos a irnos a tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y vamos a ver los enfoques que teníamos en cada uno de ellos. Bueno, en el pasado, los sistemas fotovoltaicos se enfocaba mucho en lo que era el rastreo del punto máximo de potencia y la eficiencia que tenía el inversor en cuanto a la conversión de la corriente continua a la corriente alterna. Bueno, eran sistemas, bueno, son todavía sistemas dependientes a sistemas de energía existentes, como una red pública de distribución, o dependiendo de la aplicación, son dependientes a un generador. En el presente tenemos que el enfoque ya va más un poco a la reducción de los costos y las funciones de soporte de red que puedan prestar el inversor a los sistemas de energía. En estos sistemas o en este enfoque aún dependemos de un sistema de energía existente, a pesar de que podemos prestarles un soporte a estos sistemas de energía mientras el Y en el futuro, ¿qué es lo que apuntamos? Bueno, apuntamos a tener sistemas que sean 100% renovables. No sé si se ve la presentación. No, estamos con un pequeño problema técnico, pero ya vamos a volver y el audio está un poquito complicado. Les pedimos paciencia. ¿Ve otra vez? Ahí sí.
entonces. Bueno, y en el futuro lo que apuntamos es a tener sistemas de energía que sean 100% renovables basados en inversores. Un funcionamiento totalmente autónomo a los sistemas convencionales que existen actualmente, energía existen de energía, y una sustitución completa de eso, a esos sistemas. Ok, para entender un poco toda esta evolución, veamos un poco de la fotovoltaica en sí. En 1954, el Bell Laboratories crea la primera celda práctica fotovoltaica desarrollada en el mundo. Y solo 6 años después, esta tecnología es utilizada en tecnología de satélites en órbita terrestre. 10 años después, se empiezan a integrar baterías a estos sistemas fotovoltaicos para poder alimentar aplicaciones de bajo consumo. Y en la década de los 90, se empezaron a crear programas de subsidio para la industria solar. Gracias a esto, ya en el 2000 teníamos instalaciones fotovoltaicas globales que superaban el gigawatt. Y solamente 10 años después, las instalaciones superaban los 100 gigawatts. Como ven en la curva, a partir del 2010 empieza a haber un gran crecimiento en todas las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial. ¿Y qué es lo que deben, a qué apuntamos nosotros en el 2020? Bueno, a hacer una transición de la energía global y tener 100% sistemas de energía renovables. A ver ahora un poco a qué se enfocaban los sistemas de energías fotovoltaicos en el pasado. En las aplicaciones estándar de los sistemas de fotovoltaicos teníamos el inversor con su transformador y su celda, ya sea de media tensión o su pequeño breaker que hacía el punto de conexión con la red y el módulo fotovoltaico. En el módulo fotovoltaico, yo creo que esto es algo que siempre va a ser lo mismo, siempre se buscaba aumentar la eficiencia que teníamos en él y reducir los costos en cuanto a sus valores. En el monitoramiento, en el pasado, estaba enfocado solamente a un registro de datos bien básico y este registro lo que buscaba era garantizar el funcionamiento y la confiabilidad de los inversores. En cuanto al inversor fotovoltaico, bueno, teníamos un enfoque en la eficiencia de la conversión de corriente continua a corriente alterna. La operación siguiendo la red de los sistemas de energías actuales y nos prestábamos soporte a estos mismos sistemas. Y bueno, la salida de potencia activa está determinada por el rastreo MPP. ¿Qué tenemos en el presente? ¿A qué nos enfocamos? Bueno, la tecnología ha ido evolucionando, los módulos fotovoltaicos se siguen enfocando en tener un aumento de la eficiencia y una reducción de costos en sus valores. Pero en el monitoramiento de estos sistemas fotovoltaicos se agrega un control de planta. Gracias a este control de planta, ahora podemos realizar control de voltaje, ya sea en el punto de conexión y a nivel de planta, mediante la inyección de potencia reactiva, ya sea positiva o sobreexcitada, o reactiva negativa subexcitada para disminuir el voltaje. Y también podemos realizar controles de frecuencia y potencia activa a nivel de planta. El inversor fotovoltaico, bueno, sigue teniendo una operación que depende de la red y va a estar siguiendo los valores de voltaje y de frecuencia de esa red a la cual está acoplada, pero esta vez la salida de potencia activa que él genera es controlable y a tal punto que yo puedo llegar a tener un sistema
de autoconsumo con inyección cero en el punto de conexión. Ahora con la posibilidad también de inyectar potencia reactiva, no solamente en las horas de generación solar, sino que también en las otras horas. Es decir, tenemos 24/7 provisión de energía reactiva, ya sea subexcitada o sobreexcitada, también podemos realizar. Y capacidad de paso por falla, o lo que conocemos como fall right through, en donde esta es la parametrización que se realiza el inversor, normalmente a valores de voltaje y de frecuencia, para la actuación en tiempos a ciertos valores que se establecen en normativas en los coordinadores eléctricos. Hablando un poco del soporte de red, bueno, a pesar de que son tecnologías de vanguardia, todavía vemos que están un poco lejos de tener utilidad, ya que en la mayoría de los casos no es comprendida completamente, a pesar de que permite el funcionamiento con una red de potencia muy baja en el sistema, y gracias a estos soportes de red permite a los sistemas la participación en mercados de servicios auxiliares. Un ejemplo de esto, y lo que ven en la foto, es el sistema fotovoltaico, la planta fotovoltaica Luz del Norte, que está al noroeste de Copiapó, y es una de las primeras plantas fotovoltaicas en dar soporte a la red. Ellos están gestionando la frecuencia del sistema eléctrico local. Un gran ejemplo que tenemos para... ¿Qué apuntamos al futuro? Bueno, tener sistemas que sean 100% renovables basados en inversores. Los sistemas tienen un funcionamiento independiente, ya que tienen la capacidad de crear una red autónoma. Bueno, y la única condición para estos sistemas es que hay que adicionarle a los típicos sistemas fotovoltaicos un acoplamiento con baterías, ya sea en el lado de corriente continua o en el lado de corriente alterna. Para el monitoramiento y control de planta, además de lo antes mencionado, se agrega el control adicional de generadores, ya sea generador eólico, generador diésel, y también hay una gestión para el control de las cargas que están acopladas al sistema. La otra capacidad que tiene es realizar arranques en negro, Black Star, cuando hay ausencia total de la red de distribución. Y tiene la capacidad de sincronizar todos los elementos que están involucrados en el sistema. Y en el caso de hacer un Black Star y estar en funcionamiento y vuelve la red, también se encarga de sincronizar de manera con cero perturbaciones, acoplando la red y sincronizándose a ella. Y en los inversores, bueno, los inversores, como dije anteriormente, tienen la capacidad de crear una red totalmente autónoma, y esta red me va a dar o es capaz de dar los valores de voltaje y de frecuencia a todos los dispositivos, sincronizarse con ellos y hacer un funcionamiento en paralelo con la red y con todos los generadores que yo tenga, que sean capaces también de crear, de proveer este acoplamiento. ¿Cómo sería el reemplazo de la generación síncrona convencional? Tenemos un ejemplo, que es de un sistema híbrido en la isla caribeña de San Eustasio. Ellos tenían un consumo de 14, bueno, aquí está un poco de la, hablando un poco de la planta, hay un consumo de 14 gigawatt horas anuales. Se colocó una instalación fotovoltaica, se buscó un rendimiento fotovoltaico de 6.4 gigawatt horas anuales para tener una cobertura que sea mayor al 46%. Una potencia fotovoltaica total de 4,15 megawatt peak.
con 5,9 MWh de baterías y una potencia diésel de 4 MW. ¿Cómo sería? En un principio tendríamos originalmente los generadores diésel que suplen energía a las cargas. Se le adiciona el sistema de baterías y el sistema fotovoltaico. El sistema de baterías trabajando conjuntamente con el diésel como sistemas de energía que forman la red, forman una red. Y el sistema fotovoltaico, incluyendo también en común el sistema de baterías, para hacer un seguimiento de la red. Aquí al lado vemos el perfil de carga que tiene la instalación, bueno, donde la línea negra que se ve son las cargas, la roja sería la generación diésel, amarilla está representada por el sistema fotovoltaico y la azul por las baterías. En un principio, en horarios nocturnos de no generación solar, sistema trabajaría con diésel, supliendo las cargas. Una vez que empieza a haber generación fotovoltaica, vemos que la generación diésel empieza a disminuir. Podemos decir que estamos trabajando de forma híbrida con generador diésel y un sistema fotovoltaico de inversores. Bueno, acá el sistema de baterías me compensa las perturbaciones de irradiancia que pueda tener. Un poco de nubes que me perturben esa generación fotovoltaica que tengo. Bueno, hasta alcanzar un momento en donde la generación fotovoltaica supera las cargas y podemos pasar a apagar el diésel y empezar a trabajar con fotovoltaica más baterías únicamente, es decir, el diésel ya queda por fuera de este funcionamiento en el sistema. Toda esta energía que excede a las cargas puede ser almacenada en las baterías hasta llegar a un punto en donde las baterías un 100% de su estado de carga. Allí lo que hacemos es reducir la potencia de fotovoltaica e igualarla a las cargas. Y una vez que se acabe el tiempo de generación fotovoltaica, las baterías puedan sostener por un tiempo limitado las cargas y pasar a hacer una transición suave, gracias a las baterías, digamos, un sistema donde está solo baterías con a generador diésel. Bueno, ¿cuál es la penetración de los inversores en estos tres tiempos mencionados? En el pasado, teníamos un enfoque que era y dependiente al seguimiento de la red, nos importaba mucho la eficiencia y el rendimiento que tenía el inversor y la potencia activa que él me podía inyectar al sistema energético. ¿Cuál es la tarea de control? Bueno, los inversores se comportaban como una fuente de corriente. Eran inversores que tenían una función de solamente sincronización y operación de rastreo del máximo punto de eficiencia de la curva de los módulos fotovoltaicos. Actuaban como carga negativa en la red y la limitación de la potencia activa la utilizaban solamente para protección propia. Es decir, si altas temperaturas en donde el inversor se veía se tenía que proteger ante esas altas temperaturas, él derrateaba hacia una disminución de su potencia activa para protegerse a sí mismo. Y la salida de la potencia activa siempre estaba con un factor. Bueno, las restricciones para estos sistemas es que son sistemas totalmente dependientes de los sistemas eléctricos actuales. Y tiene una influencia incontrolada en los sistemas donde hay una calidad muy pobre en las líneas de transmisión. Acá teníamos una penetración entre el 20 y el 30%.
Actualmente, con los inversores que tienen la capacidad de dar soporte a la red, un aumento en la capacidad de hospedaje de todos renovables que se pueden incluir en el sistema y se puede dar un apoyo de potencia activa y reactiva a los Se sigue comportando como una fuente de corriente, es decir, se sigue sincronizándose y siguiendo los valores de voltaje y de frecuencia de la red. Tiene un enfoque también a la sincronización de esta red, la sigue, y un seguimiento del rastreo del punto máximo de operación. Tiene una estabilización de la adaptación de potencia activa y potencia reactiva en condiciones de red estacionadas y transitorias. Y contribuyen a las corrientes de falla. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, aún son sistemas o inversores dependientes de la red existente. Bueno, en sistemas en donde las líneas de transmisiones son muy pobres, es un desafío. Para los soportes de red, lo ideal serían aplicaciones de potencia de energía con una potencia aceptable del sistema, no para potencia baja. Y la penetración de estos sistemas es del 60 y 70%. ¿Qué es lo que queremos apuntar hacia el futuro? Bueno, tener sistemas que me permitan una penetración del 100% en el sistema de energía, sistemas que sean de formación de red autónomas y que permitan también dar soportes de red para estabilización. Como tarea de control, ya aparte de comportarse como una fuente de corriente, apuntamos a comportarnos también como una fuente de voltaje, gracias a sistemas que proveen una red autónoma en donde ellos dan los valores de frecuencia y de voltaje y esto sin crear perturbaciones con otras fuentes de energía que sean de la misma de la misma manera que crean voltaje y frecuencia. Y bueno, los resultados de las solicitudes de valores a potencia activa y potencia reactiva son de manera automática y con la misma prioridad para ambas variables. Son sistemas ideales para apoyar la fuerza. La restricción es que para tener estos sistemas necesariamente tenemos que adicionar un Sería todo, muchísimas gracias. Quedamos atentos a todas las preguntas que puedan tener. Buenísimo, muchísimas gracias, José Luis. Al parecer la presentación estuvo excelente y súper clara porque tenemos muy poquitas preguntas. En realidad tenemos una pregunta, en este caso que es de Edgardo Vera Rivera. Y la pregunta es, ¿ese aporte de energía reactiva es en el punto de acople a la red y qué ventaja tiene? Sí, mira, puede ser en el punto de acople a la red. Para esto es necesario tener un medidor de energía en ese punto para tener un control al acceso cerrado. Bueno, las ventajas serían la capacidad de poder controlar el voltaje en ese punto de conexión. Inyectando potencia, como lo expliqué, había una pequeña gráfica donde se veía si se potencia reactiva positiva o potencia reactiva negativa y iba disminuyendo o aumentando el voltaje en ese punto de conexión. Excelente, muchísimas gracias, José Luis. Muy bien, yo creo que con esto cerramos esta charla técnica del día de hoy. Quiero invitar también a nuestro colega César Sáenz, él es Sales Manager para SMA South America.
No sé si César está, ahí está, muy bien, lo tenemos aquí presente. César, José Luis, bueno, como comenté al principio de la charla, José Luis es nuestro Application Engineer, Senior Application Engineer y Project Manager, y César Sáenz es uno de nuestros Sales Managers para la región de Sudamérica. Bienvenido, César. Simplemente agradecer nuevamente a todos los participantes por haber estado prestando atención, por haber estado en esta charla. También agradecer a Cera, por supuesto, por organizar estos eventos que siempre, siempre, siempre ayudan muchísimo a seguir empujando nuestro rubro, a seguir transparentando todo lo que se hace en el rubro de energía solar y energías renovables en general. Y nada, darles el paso a José Luis y a César. José, si quieres, vamos contigo también para que te puedas despedir del público y después vamos con César. Vale. Bueno, agradecer a todos por su asistencia. Qué bueno que no hayan preguntas, eso quiere decir que quedó todo claro. Y bueno, agradecer a Cera también por la invitación y por este espacio. Excelente. Muchas gracias, José Luis. César, te invito también si tienes unas palabras. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, José Luis, ahí por la presentación bastante clara. Hacerle la invitación a todos que si quieren alguna profundización de los temas técnicos o evaluar comercialmente algún proyecto que estén evaluando, por favor, encantados ahí de darles todo el soporte que necesitan. Así que muchísimas gracias también a Cera y bueno, adelante. Así es, muchísimas gracias César. Con esto vamos a dar cierre entonces al bloque de nuestra charla técnica y nuevamente invitarlos a que pasen por la feria, a que pasen a visitar el stand de SMA, también el stand de las otras empresas que están participando y nuevamente agradecer a Cera y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Hasta luego.